¿Y qué tal, causitas del mundo? Les habla de Fusiken y causitas nos encontramos en un nuevo videito para Minecraft Causas. Y sí, hasta que por fin les voy a traer uno para la versión 1.17.2, que van a ser 5 addons que están recopilados por aquí. Así que yo espero que les guste bastante porque a mí me encantaron causas. Así que espero bastante su apoyito y recuerda de que al final del videito va a estar lo que es la guía de instalación. Así que ahí te estaré haciendo un ejemplito y también del Discord, que van a tenerlo ahí en la descripción. Causas, así que ya saben, si se quieren unir y ser parte de los causitas oficial, van a estar invitadísimos por acá. Te esperamos, únete de una vez rapidito. Ahora sí, vamos a empezar con este top. En el top número 5 vamos a tener el Morb. Y causita, este va a ser un addon que te va a permitir transformarte en cualquier mob del Minecraft. Y la verdad que está alucinante porque lo puedes utilizar en creativo. O sea, mira, yo ahorita puedo convertirme en un Wither y voy a tener prácticamente todos los corazones que tiene. O sea, los 600 de vida que va a estar. Y la verdad que eso va a estar potente. Y bueno, también sería chévere de que en algunas próximas actualizaciones les agregaran lo que son los poderes de cada uno, porque eso ya sería rotísimo. Y la verdad que lo he puesto porque también los crafteos son súper fáciles. Y además puedo volver a ser un humano, así como pueden ver por acá. Mira, me transformo de una y ya estamos. Y bueno, si es que quieren ver todos los crafteitos para que te puedas convertir en cada uno de estos mobs, pues lo vas a tener en la página oficial del creador. Así que mira, me puedo convertir acá en un devastador, en un creeper, también puedo ser un golem, causitas, y también acá un enderman. Y en serio que para que estés jugando así con tus amigos y para hacer otras cositas así tipo roleplay, esto va a estar chévere. Así que desde ahora voy a poder estar empujando a todo mundo. En el top número 4 tendremos el Stone Tombs. Y causita, este va a ser un addon que te va a permitir el no perder tus cositas. Así que eso va a estar chévere porque va a traer estas tumbitas. Y bueno, van a tener una función especial en la lava. Así que causa, imagínate que tú estás acá con tus diamantitos, estás con tus cositas, aunque las de Netherite no se quemen, pero bueno, el diamante es lo que importa. Tienes que hacer todo lo posible para sobrevivir en la parte de arriba, causa, para que se genere lo que va a ser una plataforma de piedra que van a salvar tus cosas. Y bueno, te va a facilitar bastante la obtención de lo que has perdido. Causas, además este addon también te va a entregar las coordenadas de donde has muerto. Y bueno, también una llavecita para que puedas obtener las cositas así de manera más rápida, más sencilla. Y bueno, solamente te quedaría llegar a la tumbita que está aquí. Y bueno, ya obtenemos todo, así que causas, ya sabes, trata de estar a la superficie todo para que sobrevivas a esto y tus cositas también. En el top número 3 tendremos el Mod Tools. Y causita, en serio que este es un mod que es bastante caserito por aquí, pero te lo recomiendo bastante por todas las armaduras, herramientas y armas que da este addon, porque en serio son alucinantes. O sea, mira, con lo nuevo que se ha añadido acá al Minecraft 1.17, pues ya podemos obtener de manera natural las amatistas y con ello también la armadura, las armas y las herramientas que vienen con esa. La verdad que en serio es de las mejores que hay, porque mira ese diseñito, está todo chévere. O sea, mira, tremendo, se lucieron con eso, y además de todas las armas que también tienen bastantes, incluso poderes, por ejemplo este de rayo, también nos va a traer nuevas manzanitas, también algunos que otros comestibles y armas que van a variar bastante. O sea, mira, por acá vas a ver todo lo que hay. O sea, ya vamos a empezar, ya tocamos y mira todo lo que trae, las armaduras de amatista, armaduras de esmeralda, también va a traer de lápiz azul, de distintas cosas, incluso vamos a poder craftear. Así que si tú quieres ver todo esto de los crafteitos, de las nuevas cosas que trae, pues puedes verlo en la página oficial del creador, que va a estar también en la descripción, y vas a ver también los efectos que te pueden dar cada una de estas espadas cuando te las comes, por ejemplo las de acá. Y bueno, ya en serio que está rotísimo este addon, en serio se los recomiendo bastante, y van a tener un montón, o sea, van a poder lucir bastante su armario de estantes de armaduras, que digamos, con distintos modelitos. Así que causa, que esperas, instálatelo. En el top número 2 tendremos el Home Plus. Y causita, este va a ser un addon que te va a traer un montón de cosas decorativas que van a ser más de 50, y en serio que le da bastante estética aquí a tu Minecraft. O sea, tu casita va a quedar espectacular con todas las cosas que le vayas a poner, porque están muy buenas. Y así que la mayoría de cosas las puedes sacar en Survival, la verdad, porque mira, acá te va a dar la pestañita de los crafteos acá en el Home Plus Info. Y bueno, acá vas a ver cómo es la mesa de TV, para que hagas los sofás, los maceteros, distintas cositas, y también cómo utilizar el cortapiedras. Y bueno, también varias que otras cosas que vas a poder hacer. Así que yo creo que sí puedes hacer todo en Survival, pero también si es que, bueno,
eres vaguito, no quieres hacer los crafteos, prácticamente quieres solamente dedicarte a decorar, pues vas a tener la opción de lo que es el creativo, con estos vendedores que lo vas a poder generar. Y bueno, van a ser cada uno, por ejemplo, mira, este te va a vender por $1, que también desde el modo de juego creativo lo vas a poder sacar también este nuevo ítem. Y bueno, los va separando los vendedores. Por ejemplo, este es uno de lo que es la sala, que bueno, acá te van a mostrar todos los ítems y bueno, tú solamente reclamas y ya te lo da acá. Mira, ahí puedes poner y decorar todo bonito. Por ejemplo, acá también tendremos al que es del jardín, acá tendremos a este man que va a ser el de la cocina, el de el dormitorio, y también que va a ser este de el bañito. Así que causa, ya sabes, con esto te va a quedar súper bonito todo lo que vayas a hacer en tu casita. Así que, ¿qué esperas? Descárgatelo de una buena vez. Y causas, en el top número 1 tendremos el End Expansion. Y mira, tremendo mod que nos ha salido el berro, ¿qué? O sea, mira esta cosa que está fantástica con la nueva generación de biomas que nos trae este addon, que incluso está en versión beta. O sea, imagínate que con esta beta, este mod ya te trae todito esto. Y no solamente es lo de acá, o sea, mira. O sea, si tú eres Vegelover, así como yo, así fan de Vegetita, pues mira, también tendremos un bioma dedicado así moradito. Y la verdad que está épico. A mí me ha gustado bastante. Y bueno, por acá vamos a estar encontrando lo que va a ser una nueva mesita de crafteo, que nos dará la opción de sacar esta armita. Y bueno, el crafteo lo van a estar viendo en la página oficial del creador, que bueno, va a ser prácticamente el poder de uno de los mods que hay. O sea, que va a ser este del Wanderer. Ahí pueden ver su cabeza. Y la verdad que está bastante creepy, porque bueno, tiene que tener bastante cuidado, porque cada vez que te acercas te va tirando ese poder. Así que tienes que ir recontra armado, porque aparece desde ya, O sea, y bueno, también tendremos, y mira, ya me lanzó el ataque, y eso que estamos en creativo, pero mira, es que es retrol, Y bueno, también habrá una nueva estructura, que ojo que no la llegué a encontrar todavía, pero bueno, este va a ser el nuevo mod que va a traer, que nos va a craftear y nos va a dar este librito también, si es que queremos, para hacer lo que es esto. Y ya, bueno, así obtenemos ya todo de una. Así que, causitas, ¿qué esperas para probar estos addons que están en beta? La verdad que tienes que darle bastante, pero bastante apoyo. Causas, ahora estamos en la guía de instalación de los addons. Así que bueno, vas a irte a crear tu nuevo mundito. Y bueno, lo que tienes que hacer primero es ver si es que lo quieres en supervivencia, creativo. Pues sigues bajando, y esto es lo importante, los experimentos. Tienes que activar absolutamente todo para que no vaya a ocurrir algún error con cualquiera de los mods, O sea, estos requieren estos ajustes, y obviamente vas a perder lo que son los logros, porque bueno, desde ya, o sea, cuando ya metes un complemento te va a pedir. Y por ejemplo, nosotros queremos acá nuestro addon favorito, que es el End Expansion, pues le damos activar. Y bueno, acá te va a decir lo de los logros, pues vamos a tener que hacerlo. Y bueno, acá en los paquetes de recursos ya prácticamente te lo activa. Hay algunos que no te lo hacen así de frente, sino que tendrías que ir de nuevo y activarlo ahí tú solito. Así que tienes que verificar eso para que funcione bien, Y bueno, si quieres jugar con amigos, tienes que activar esto de requiere que los jugadores acepten, para que puedan unirse con el mismo addon que tú tendrás. Y la verdad que es súper épico, O sea, ya puedes prácticamente acá verlo en creativo, supervivencia, como tú quieras, igualito va a funcionar, y disfrutar el mundito que te espera. Y ahora sí, nos vamos con los saluditos. Y los causitas que lo han pedido en un anterior video ha sido Ángel Fantasmín Villalobos y el causita Karel CDK. Así que muchas gracias a ellos por haberlo pedido en serio. Así que yo ya les estoy cumpliendo mis causas. Espero en serio que les haya gustado este top 5 de addons, porque imagínense que el top 2 y el top 1 han sido betas que la verdad están alucinantes. A mí me han gustado un montón. Y bueno, o sea, ¿quién va a creer que esto es una beta? O sea, esto ya está fenomenal. Tremendo mod que se viene, O sea, causitas, este ya es un muy fuerte, así que ténganlo eso bien en claro. Y bueno, ya saben, pues causas, tienen que dejarse acá su apoyito para seguir sacando más contenido al canal, para ver el apoyo que ustedes están dando acá constantemente. Pero ya saben, pues suscríbanse si son nuevos, tienen que dejar su like, comentar y compartir, que eso también ayuda bastante. Y activen la campanita los que quieran, pues causitas, así para que no te pierdas ni uno del contenido y los directitos que hacemos aquí en el canal. Y bueno, te hablo de Fusigen, así que causitas, que usiotas, nos vemos hasta en un próximo videito. Chau, faz.